Okay, and the webinar is beginning now. Max, the floor is yours. Okay. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están viéndonos hoy día, seguramente de distintas partes del mundo. Thank you very much. Hi to everyone who is here joining us for this panel. We're going to try to do our best to keep it Spanish, English, but I think most of the conversation will be in Spanish. Entonces, lo que estaba diciendo, que vamos a tratar de hacer lo mejor para poder hacerlo un poco más interactivo, bilingüístico, pero también, obviamente, vamos a hacer principalmente en español, porque obviamente estamos hablando de un lugar, ¿cierto?, de habla española. Estoy muy contento, estoy... Realmente como, no sé, me encanta ver esta reunión de personas, de gente que está bien comprometida, de personajes también, algunos de mis héroes, de gente que yo quiero mucho más también, que sigo de alguna forma, y quiero presentarles, cierto, a esta gente. So I wanted to introduce these amazing people. I'm so excited, I'm very happy. I think this is a very incredible conjunction of people that we're going to get together. Y quiero partir presentándoles a la gente, porque obviamente la gente también hace los lugares. Y es gente que está, como digo, muy bien comprometida. Bueno, quiero partir obviamente con presentándoles a Natacha. Natacha Aguilar, ella es... una científica de la Universidad de La Laguna en Tenerife, allá mismo en las Islas Canarias. Es una bióloga especializada en mamíferos marinos. Y una cosa bien interesante, ella es una oceanógrafa, una mezcla un poco de varias cosas, pero además también trabaja muchísimo con la gente. So Natacha is a marine biologist, she's a specialist in marine mammals, and she is incredible on joining different things and forces and everything that she does. And she works with these beautiful marine mammals in an area that is clearly extremely important for these animals too. And she is in part the reason why we are there too, not just because of nature, but because she is a champion. Entonces ella no es solamente una científica dedicada a su ciencia, pero además también ha sido la persona que nos ha abierto la puerta para que llegáramos también allá, ¿cierto? Junto con la otra persona que nos acompaña, que es Francis Perez. Francis Perez es uno de mis fotógrafos favoritos, tiene una fotografía increíble, habla con su alma del mar y nos ha entregado y nos ha llevado finalmente, ¿cierto?, a este lugar también a través de la imaginación y de sus imágenes hermosas. So Francis Perez is an incredible photographer, is one of my heroes, one of my most, you know, I don't know, one of the best photographers I know, and he expressed his soul, didn't express the ocean soul. He's part of he's been also working with National Geographic. He's been also now part of the collective of Sea Legacy, which are also a group of good friends. So we say hi to them if there are some of them looking at. The other person I wanna introduce is Miguel Angel. Miguel Angel, we met in Madrid in December for the COP 25, which was actually the COP Azul, Blue COP. También quiero presentarles a Miguel Angel. Miguel Angel es una persona, un buen amigo también ya. Él es abogado de profesión y es además también viceconsejero del gobierno de Canarias. Es una persona también que he tenido la oportunidad de ver, que tiene un corazón azul bien grande y mucho cariño por su comunidad y por su gente. Entonces lo tenemos también a él. Tenemos a Jorge Alonso Rodríguez, que es parte del gobierno y del Ministerio, ¿cierto?, de Ambiente, o el Ministerio de Transición Ecológica, ¿cierto?, para el reto del crecimiento demográfico. Y además, bueno, es la persona encargada del tema de áreas marinas protegidas, así que, ¿qué más se puede decir? Él está completamente entusiasmado con lo que estamos hablando y con las cosas también que pueden pasar, quién sabe, a futuro para la protección del océano. So this is also Jorge Alonso. Jorge Alonso is part of the Ministry of Ecological Transition.
And it's a it's a good person to have here because he's actually the person who is in charge of marine protected areas. So it's, thank you so much, Jorge, for being with us today. This is great news. Y luego quiero presentarles a mi heroína, que es la persona a quien por la cual yo digamos culpo que yo esté aquí haciendo esto y porque además también ha sido una persona que me ha enseñado aún a amar el mar aún más. So I want to introduce my biggest hero, the soul of many of us, to actually follow this path of protecting the ocean and caring about the ocean and life on Earth. So Sylvia Earle, her deepness, a National Geographic resident explorer, president of the Mission Blue. She created the Hope Spots, and we're going to talk a little bit about that. So, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo les quiero contar un poquito entrando. Vamos a entrar ahora a un pequeño video. Y luego entremos al video y luego les comento algo. So it is my great pleasure to be here with all of you. Sylvia, wait, we're going to pass the 1 minute video and then we go. Yes. With you. I can't wait to see it. Here we go. Do we have volume, Brett, maybe, for that? It's okay. We didn't have Yeah, sound. We could hear it before. We could hear it before. Oh, yeah. Especies de megafauna pelágica, caso de varias tortugas, tiburón martillo y rorcuales, entre otras especies amenazadas, haciendo de este archipiélago un hotspot o punto caliente de biodiversidad marina. Los estudios también constatan que distintas son las amenazas a esta rica biodiversidad. Un escenario de cambio climático, un archipiélago con islas muy pobladas, las actividades antrópicas extractivas de recursos vivos, o la introducción de especies alóctonas o exóticas. Estos son algunos de los ejemplos que plantean la necesidad de adoptar medidas de conservación importantes. Acompáñanos a dar un paseo por nuestro mar canario. This was a video for... Muchas gracias. Thank you very much, Brett, for that. That was a short but very amazing thing. And we missed some of the volume, but I'm going to tell you some of the things that appear there, which are, for example, the area of the ocean, it's 60 times bigger than the area of land. There are more than 7,000 species in this place. And we have more than 30 cetaceans that live or pass by, and their residents are migratory then, and so it's a huge diversity of them. And there are many, of course, threats, but also there are great opportunities. Entonces yo les quería mostrar ese video pequeñito, hacer una pequeña, un pequeño dibujo de la hermosura de las Canarias, de lo que hay debajo del agua, ¿cierto? Y una de las cosas que nos perdimos ahí en el audio, ¿cierto? Es que las Canarias tienen 60 veces más territorio en agua que en tierra. Tiene más de 7,000 especies que han sido contabilizadas. Imagínense cuántas más todavía no sabemos, porque en la profundidad no se sabe todavía. Poblaciones de cetáceos, más de 30 cetáceos, algunos residentes, otros migratorios, existen muchas amenazas, como escucharon también el cambio climático, etc. Es un lugar importantísimo y que además, yo la primera vez que escuché de él fue con un explorador maravilloso que llevo en mi corazón y tengo algunos de sus libros aquí también, que es Alexander o Alejandro de Humboldt, Alexander von Humboldt.
Y él pasó ahí a fines del 1700, fue uno de los mayores descubridores, dicen algunos que fue la persona que más especies ha descrito en el mundo. Y él pasó en su viaje, y fue una especie de premonición, fue una preparación también para ese viaje increíble a América Latina, a Sudamérica. Entonces, bueno, ese es un dato interesante. I just want to say, Humboldt knows, Sylvia, that we were talking about Humboldt when he went through, he went up to the mountains, he kind of, went around, he was a preparatory kind of thing to get there. Sylvia, tell us, what is Mission Blue? What is it that we are, what are we doing in Canary Islands? We're in the Canary Islands to celebrate what is happening there with the champions. And I want to acknowledge that as we have introduced this event, we've had messages coming in from all over the world. I've been making a little list here. From Colombia, from India, from Italy, from Mexico, from Chile, from England, from Canada, from Malaysia, Dominican Republic, Belize, and from all over the United States, of course from Spain. And it's just so exciting that the world is watching what you are doing. And our role is to amplify what you're doing and to put wind in your sails, to help in any way we can, to encourage protection of that part of the Canary Islands that is the blue part, connected, obviously, to the land and to the people, but to be a voice for those residents of the Canary Islands who normally don't speak to people, and people normally don't speak to them. So you are the true ambassadors. And by joining the family of hope spots around the world, you're joining a network of hope. We have begun to provide a method for gathering data and sharing data, sharing stories, sharing images from all over the world underwater, and to bring the Canary Islands into this network. It's just a really important part of the big puzzle that we call the ocean. We're trying so hard to understand how the ocean and humankind are linked. We know that it's true. No ocean, no life. A healthy ocean is necessary for healthy people. We have only in recent times begun to understand that the ocean is what makes climate. It shapes the weather. Without the ocean, there would be no life. We have, throughout our entire history as humans, taken from the ocean. Now is the time for us, looking at what's happened over even my lifetime. We've seen a decline in the resilience of the health of the ocean. And we know that when, whether it's on the land or in the ocean, when we take away the pressure, when we give back, nature responds. We know what to do to address climate. We know what to do to make the ocean more healthy. You are making it possible. That's what the Hope Spot Network is aspiring to do, what is happening, and it's wonderful that you are a part of this. So we are looking forward to coming as soon as the gates to the open ocean open and that we can fly again. And we have another champion. It's a company, Biotherm, is supporting us to come and work with you to add to the documentation that you have already compiled and to be a further avenue to
share the view to the rest of the world about what you have right there in your backyard, and to share with the people of Spain, to share with people of all over the world. Well, we're doing it today. Thank you for your images, and thank you for what you are able to share with us today that we can share with the world. I love it that we have so many people joining in. It's like the United Nations is watching. Exactly. So, Sylvia, one question for you before we continue. What is a hope spot? Where this came from, and why did you create this idea of the hope spot? More than a century ago, people began to realize that if we humans did not proactively embrace places on the land, they would all be turned into human occupation of one sort or another. National parks, it's an idea that has taken hold around the world. People respect the big trees. They respect places where birds have safe havens, places where nature prospers. Go back a million years ago, the whole world was like that. What is remaining now on the land and in more recent times in the ocean, we have expanded and converted so much of the natural world to purposes that seem at the time to be a good idea, but looking back, we need nature. We need areas where we are a part of it, but we don't dominate. So doing for the ocean what has been done for the land now for many decades, and understanding that our life really depends on taking care of nature. I mean, I'm not the first one to come up with this idea. I'm just a champion for the idea of land and sea, freshwater, all of nature, taking care of the skies above. Just realizing that if we fail to take care of nature, if we fail to take care of the ocean, nothing else matters. Yeah. Because enlisting champions, I'm looking at some right now, to embrace places that they know and love and are willing to stand up and do what it takes to engage the people around them. And ultimately, the hope is that we'll enlist the governments to make official the protection. But it takes people, not just governments. It takes individuals and communities to really be the voice for the ocean. And that's what Hope Spots are about. We have asked people around the world, nominate a place that you are willing to commit to making whatever it is. If it's in great shape already, yes, let's do what we can to maintain that as a special place. And there are other places like here where I am, San Francisco. It's not particularly natural in terms of what the bay is all about, but if we're motivated to do what it takes to take the pressure off, we can restore the systems to be better than they otherwise would be if we just continue to put things in the ocean and take things out of the ocean without regard for the state of what happens. So thank you, Sylvia. We started with working with Google 10 years ago when they launched the ocean in Google Earth. They also launched a few places that were nominated and designated, but that has grown now to 127 places around the world. And we're so thrilled to have this important place included in the family. Thank you. Thank you, Sylvia. This is for everyone as well. I mean, I have the privilege to work with Sylvia, or to work for Sylvia. And
We work together too. Always like, don't say that. It's a pleasure and it's a privilege for sure. And I'm glad that you have all the privilege to hear her. Entonces le digo que es un privilegio siempre escuchar a Silvia. La verdad es que sus palabras siempre están llenas de increíble conocimiento y amor por el océano. Y quiero llevarlos ahora también justamente porque seguir ampliando esto, por qué estamos hablando de Canarias. Y Silvia decía, cierto, hay lugares que a lo mejor hay que repararlos y otros lugares que a lo mejor no hay que repararlos aún, que están en una condición relativamente importante, buena. Y este probablemente uno de esos lugares. ¿Por qué esperar a veces, cierto, que finalmente pase algo para poder avanzar en cuidarlos, ¿no? Y nos damos cuenta después. La idea de los champions es maravillosa también, y vamos a volver a eso también, porque es como uno mismo, uno tiene sus lugares queridos también, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta es, ¿qué harías tú por esos lugares? ¿Qué harías tú por cuidar esos lugares también? Y esta gente, como Francis y como Natacha, han llegado lejos para poder decirle a todo el mundo que este lugar es especial y que hay que cuidarlo. Pero quiero ir también ahora con Miguel Ángel y con Jorge, que representan también a las instituciones públicas. Miguel Ángel, cierto, de allá, de la isla. Miguel Ángel, cuéntanos, nos juntamos allá en Madrid, cierto, una recepción muy buena también con el consejero Valbuena, y a mí me causó mucha esperanza, ¿no? Escucharlos y el interés y el interés que tienen sobre todo por la comunidad, de que la comunidad sea parte de esto y que la comunidad reciba los beneficios de eso. Cuéntanos un poco más desde tu perspectiva. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Un placer estar en este webinar con todos ustedes, especialmente con la gente que reside en Canarias, con Natacha, con Francis, con el resto de gente que sé que está conectada. A Jorge un saludo, miembro del Miteco. Bueno, Canarias y en representación de Valbuena, que el consejero pide disculpas, él quería estar hoy con ustedes, le han cambiado en su agenda un acto del gobierno y no ha podido entrar con ustedes. Quería personalmente saludar a Silvia, pero bueno, me toca a mí un poco dar un poco esa visión institucional, que el compromiso que tiene el gobierno de Canarias con su mar territorial, con los 1.500 kilómetros de costa que nos circundan. Somos 8 islas muy cercanas a África, en la Macaronesia o Atlántico Medio. Y bueno, el compromiso del gobierno, yo creo que no solo el gobierno de Canarias, sino el gobierno del Estado, el gobierno de España, es claro, ¿no? La protección de nuestros mares, de nuestra biodiversidad marina, yo creo que el consejero Valbuena la ha dejado patente en el Parlamento de Canarias, en nuestras futuras leyes de cambio climático y de biodiversidad, donde queremos trabajar conjuntamente con el Estado, porque hay que decir que en esta maraña de normas y de competencias entre unas y otras, pues bueno, el Gobierno de Canarias tiene unas pequeñas competencias en nuestro mar, otras las tiene el Estado, pero yo creo que bien avenidos por ahora, yo creo que vamos funcionando bien, a esperas de terminar esa regulación que llevaría a nuestras zonas especiales de conservación, tener normas de gestión para proteger de mejor manera nuestro mar. Estamos peleando porque tengamos el primer parque nacional marino de España. Eso sería una noticia fantástica. Esperemos que la podamos conseguir en los próximos tiempos. Las ampliaciones de las zonas especiales de conservación en el oeste del archipiélago, circundando con la zona marroquí. Yo creo que la biodiversidad, lo decías bien en tu introducción, y ya expondrá Natacha perfectamente, muchísimo mejor que yo, es un lujo que tenemos que conservar, tenemos que proteger, siéndola viable con la explotación humana de los recursos de una manera sostenible, sabiendo que la pesca artesanal y tradicional tiene que tener un papel importantísimo. Tenemos una presión humana en la costa muy importante, muy importante. Tenemos una contaminación por plástico que ya se está agravando de manera insostenible. Queremos ya tomar medidas con esos grandes problemas que tenemos, pero queremos mirar con optimismo al futuro, con trabajo de coordinación con el resto de administraciones, con Europa y con el panel de científicos que tanto en la consejería
como en las dos universidades canarias tenemos, que nos ayudan de una manera fantástica, ¿no? Y este punto de lanza que es estos proyectos como Mission Blue, como resto de proyectos que lideran muchísimos científicos en Canarias, creo que nos va a poner a la punta de la vanguardia para que el Estado nos vea como el lugar idóneo para seguir trabajando por el mar canario, por el mar español, y tener en cuenta que a pesar de 2 millones de personas que viven en unas islas muy pequeñas, el respeto por nuestro mar, el respeto por nuestro litoral siempre ha estado ahí, y tenemos que conseguir que esas protecciones y esas gestiones que estamos haciendo, los planes de ordenación de los espacios marinos, los POEM, que Europa nos está exigiendo, sacarlos lo cuanto antes, porque la economía azul, dependemos mucho de ese futuro de economía azul que nos están poniendo, nos están brindando para poder conciliar el respeto a la vida marina, a la fauna marina, con los recursos naturales que tenemos, que son muchos, que somos una primera vanguardia mundial en biodiversidad, y el respeto y la obligación de este gobierno, tanto del gobierno canario como del gobierno de España, es proteger esos recursos naturales para el disfrute de todos, no solo los que vivimos aquí, sino de toda la gente que nos visita, y muchas que son y que disfruten de ese pequeño paraíso que son las Islas Canarias. Invito a todo el mundo que está escuchándonos a que nos visiten y que disfruten de las fotos de Francis, del trabajo de Natacha, que es espectacular. Tienen muchísimas páginas web que nos ven, que ven nuestros mandes, nuestros fondos marinos, y por lo tanto, invitados quedan todos a disfrutar de Canarias. Muchísimas gracias a todos y todas. Miguel Ángel, qué refrescante y qué gusto escuchar esas palabras, porque necesitamos más de ese tipo de energía, de esa pasión por el océano. Y desde, como decía, desde que los conocí, ¿cierto?, tuve la oportunidad de entender que efectivamente está bien, era bien azul el corazón allá. Entonces, me da mucho gusto la confirmación de eso y saber que efectivamente... También, bueno, porque hay una relación directa, ¿no? La gente y el mar, nuestra vida como humanidad, pero también sobre todo en estos lugares donde depende tan claramente. Y en un mundo que hoy día está un poco enfermo, es particularmente más importante cuando pensamos en la mejora, ¿no? O sea, ahora que nos vamos a empezar a mejorar, tenemos que cuidarnos, y para eso hay que cuidar, obviamente, lo que nos da vida. So thank you so much, Miguel Ángel. I think it's great to hear you, your blue heart there, and I think it makes so much sense. You know, you care about people, you care about humanity, but you care these particular people that lives in this islands. It's like boat, you know, like in the middle of the ocean, and all together trying to recover in a better and looking forward for recovery in a good way. We've been sick. Now we are getting better, and that's what we're looking for. When you get better, you try to take care of yourself. Let's try to take care of nature. Jorge, qué bueno tenerte por acá. Tuvimos una conversación antes. Me encanta también tu pasión por lo que haces. Y yo sé que España, bueno, ha hecho varios interesantes anuncios también. Estuvimos conversando con la vicepresidenta, ¿cierto? Y ministra también de Ambiente, Teresa Rivera, quien nos contó algunos de los planes, ¿cierto? De la recuperación. Temas plásticos, contaminación, cambio climático, la agenda es grande, pero pareciera ser también que hay una cosa muy bella respecto de volver hacia el océano y volver a recuperar algo del océano. So Jorge, just want to say thank you so much for being here. It was great to hear you before, and when we were talking and seeing how you know, passionate you are also, but also to hear all the plans that the government have, like looking into like the future, a better future, talking about climate change, talking about the green recovery, blue recovery, etc., and some interesting news on looking at the ocean. Cuéntanos un poco más. Bueno, muchas gracias, Max, y buenas tardes a todos, a los compañeros que me acompañan en este webinar y toda la gente que nos está escuchando a través de internet. Bueno, es un placer y os agradezco que me hayáis invitado. Os voy a presentar o contar brevemente cuáles son, digamos, la situación en la que nos encontramos en relación a la conservación de la biodiversidad marina en España, ¿no? Tenemos
Recordaba antes Miguel Ángel la superficie que, y los kilómetros de costa que hay en Canarias. Bueno, pues en España no somos una isla, pero casi, ¿no? Tenemos 8.000 kilómetros de costa, tenemos 1.000.000 de kilómetros cuadrados de superficie marina. Esto implica que tenemos unos bienes y servicios ambientales proporcionados por el medio marino inmenso, ¿no? Y esto, a su vez, también implica que tenemos una alta biodiversidad que proteger, que conservar, ¿no? No en vano, en España, miraba la lista esta mañana, tenemos 3 Hope Spots, ¿no?, ya identificados, que se unen al de Tenerife. Tenemos el del Mar de Alborán y el de Baleares, que bueno, es una muestra inequívoca de que la biodiversidad en España es, biodiversidad marina es algo destacable, ¿no? En España, desde hace algo más de 10 años, con la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pues queda aclarado que, en términos generales, la competencia en la protección de la biodiversidad marina la ostenta el Estado, ¿no?, la Administración Central, que ejerce esa competencia a través del Ministerio, ahora Ministerio para la Transición Ecológica, ¿no?, con determinadas particularidades, ¿no? Cuando digamos, nos encontramos en un espacio protegido marino que tiene continuidad ecológica o un espacio protegido terrestre adyacente, colindante, en ese caso, digamos, la competencia la ejerce, la ostenta el gobierno regional, las comunidades autónomas. Esto se materializa en que desde el Ministerio gestionamos prácticamente la totalidad de ese 1.000.000 de kilómetros cuadrados que mencionaba, ¿no? El 96% de esa superficie, de esos hábitats y de esas especies, la gestionamos desde el Ministerio, siempre en estrecha colaboración con los gobiernos regionales, con las comunidades autónomas. Y el caso de Canarias, pues es paradigmático, ¿no? La relación y la colaboración hasta la fecha con los técnicos, con los compañeros del gobierno de Canarias, el equipo de Miguel Ángel, pues es está siendo ejemplar y esperamos que siga siendo así, ¿no? Buenísimo. ¿Qué nos encontramos? Cuéntanos, sí. Dale, cuenta, y cuéntanos también un poco de los planes estos que me parecen maravillosos, y el 30x30 también, cosas que realmente son clave, porque España es un jugador, un player, como se dice, importante en el planeta. Claro, hay que decir que la conservación de la biodiversidad marina en España es relativamente reciente, la apuesta por la conservación es relativamente reciente. Hace apenas 6 años, tan solo el 1% de la superficie marina española estaba protegida. Hoy estamos en el 12%, ¿no? En apenas 5 o 6 años hemos pasado del 1% al 12%. Esto implica que hemos cumplido con los compromisos internacionales, al menos en términos cuantitativos, de protección de los océanos. Hemos cumplido con ese objetivo de Aichi de proteger el 10% y con el objetivo de desarrollo sostenible 14%. Pero, como bien decías, Max, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que mejorar esa gestión, ese 12% que ahora mismo tenemos protegido, y tenemos que seguir creciendo, ¿no? Y precisamente ha habido varios anuncios en este mismo año del gobierno actual que se comprometen a, digamos, a seguir aumentando la superficie protegida en España y llegar al año 2030 con un 30% de superficie protegida. Uh-huh. Eso tanto a nivel, digamos, de las aguas jurisdiccionales, sino también luchar o sumar para proteger o para conseguir que a nivel global, en el marco del convenio de diversidad biológica, pues se logre aprobar un objetivo que vaya también en la línea de eso, ¿no? De proteger el 30% de las aguas para el año 2030, ¿no? Yo también soy un... ¿cómo decirlo? Un testigo también del interés, hablando con la vicepresidenta, ¿cierto? Y el gobierno y todos ustedes, me da la impresión de que hay un interés real y que están haciendo cosas muy concretas. Me parece un momento bien particular en la historia y yo creo que va a cambiar la historia también de España, y eso puede cambiar la historia del mundo. Y incluso España tiene que decir cosas en Antártica. España, como digo, tiene un rol muy clave. So, thank you so much, Jorge, for telling us all these plans, and we're going to keep looking. I have seen Spain, even live in Spain a long time ago. I went down the water there when I was very young, and I see this momentum, this
this incredible opportunity that Spain is kind of holding now, and I think unveiling these projects and big stuff. I think it is great to know that you are in the right track. So muchas gracias. Y quiero dejarlos ahora a nuestra primera champion, que es Natacha. Natacha, una mujer con una energía impresionante, de verdad que no para, y además de una alegría y de una forma positiva, lo va mirando todo y nos ha llevado también a tratar de ayudarla a proteger su casa bajo el agua. Natacha, por favor. So I want to introduce you to the first champion. She's Natacha. She's a biologist. She's amazing. She's been, you know, incredible energy. She's been pushing for so much and with such a positive energy. I really love her energy. So thank you so much, Natacha. Tell us a little bit about the about your house under the water. Tell us what is it there? Why is it that you are trying to do this? Why you are calling us, and you've been calling everyone here and all of these countries that are listed now that we are here. Entonces, Natacha, cuéntanos por qué. ¿Por qué tú estás, cuéntanos de tu casa bajo el agua? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que te llamó a transformarte en un champion? El emblema de Canarias es un mar azul que brilla con 7 estrellas verdes. Y esto es lo que nos une, todo ese mar que rodea las 7 islas que forman el archipiélago. Las Islas Canarias salieron de emblem, de símbolo de Canary Islands, es a glittering blue sea with 7 green stars. So we are surrounded and linked by this ocean that is the skin that covers more than 60% of our territory. Entonces, las islas nacieron como edificios volcánicos singulares del fondo del mar, de profundidades de 3.000-3.500 metros. Salieron estas montañas enormes. La más joven tiene solamente 1,2 millones de años, poco más de 1 millón de años, ¿no? All these islands are volcanic independent buildings that came up from 3,000 meters depth, and the youngest one is just 1 million years old. Entonces, aquí tenemos un montón de especies de aguas libres, oceánicas, especies pelágicas, 30 especies de cetáceos, unas 100 especies de tiburones y rayas. Tenemos una biodiversidad que es de verdad muy singular. La mayor cantidad de cetáceos de España y de las zonas circundantes, la mayor cantidad de tiburones, la mayor cantidad de tortugas marinas. Tenemos 6 de las 7 especies que están en el mundo. We have 6 of the 7 species of marine turtles of the world, 100 species of turtles and of sharks and rays, 30 species of cetaceans. Y todo esto significa que para proteger Canarias no podemos proteger solamente nuestra zona costera, porque hay un matrimonio entre nuestro litoral y la zona oceánica que lo rodea. Es directamente imposible separarlos. Tenemos que el ecosistema litoral y el ecosistema oceánico están íntimamente ligados, y por eso necesitamos un área protegida que no se restrinja a la zona más litoral, sino que de verdad abarque y proteja a todas esas especies pelágicas que son nuestro mayor tesoro, además de la riqueza de especies costeras, ¿no? So we need to preserve the connectivity of our coastal species and our oceanic species, because they are a marriage, they are an intimate link, because they are joined in our abyssal slope, and they just live together. We cannot protect one if we don't protect both the coastal and the oceanic area. And I would like to show you very quickly some slides. Let's see if I manage to do it proper. And okay, share, please tell me if you see this. So these are the Canary Islands. Can you see it? Sí? Sí. Okay, these are the Canary Islands, the 7 islands. And we have two. Okay, continue. So this is the land that we are talking about. Canary Islands is this little spot. Here we are only 100K from Africa and something like 1,000K from mainland Spain. And the area that we are talking about is this yellow thing that is like the 200 miles, nautical miles, surrounding the archipelago. And then the issue is that we have all these species we have that we have already talked about. And that is where I found a miracle of being able of working with
Deep Diving Species, tengo el milagro de poder trabajar con especies de aguas profundas desde la costa. En media hora llegamos todos los días a poder ver poblaciones de calderones, de cachalotes, de sifios, animales que pueden alcanzar 3 kilómetros de profundidad en un buceo de hasta un poquito más de 2 horas en el caso de los sifios. Y esto lo tenemos aquí en Canarias y es de los pocos sitios del mundo donde se da, ¿no? We have here in the Canary Islands resident populations of at least 8 species of cetaceans, of which at least 5 are deep diving species. Pilot whales, big whales, sperm whales, and this is really unique. And this is thanks to these deep water channels between the islands. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos muchas especies, no vamos a andar estadísticas, pero también tenemos, we have habitats that are protected under the European Union Habitats Directive. Especies que están protegidas por la Unión Europea, la Directiva Habitats, y que hacen que puedan, que son costeros, fondos rocosos de arrecife, fondos de cebadales, de arenas semisumergidas, que están muchas veces cubiertas por estas praderas de fanerógamas marinas que están en declive, están en fuerte declive y realmente necesitamos protegerlas. Todas las praderas de fanerógamas marinas en Canarias están en disminución y esto es algo que tenemos que remediar y para eso estamos aquí. Para eso está Jorge, para eso está Miguel Ángel, gracias Sylvia, Mission Blue y gracias Francis por plasmarlas en imágenes que inspiran a todo el mundo a querer protegerlas, porque si no hacemos algo no vamos a tenerlas dentro de no tanto, ¿no? Y de verdad las necesitamos. We have that all the seagrasses areas in the Canary Islands are decreasing and most of them, and really this is a drama because they are basing the productivity of the shallow areas. They are really important for sea turtles, they are very important for so many species that we really need to protect them, and they have to be protected as an integral pack of measures of which a marine protected area will really base the importance. Entonces, eso, para la conservación, ¿qué tenemos? Que solamente un 7% del terreno marino protegido, frente a un 42% en el medio terrestre. Canarias son tan especiales, muchas veces nos gusta llamarlas las Galápagos de Europa, porque realmente es que tenemos que el 40% de nuestra flora terrestre es endémico, es único de aquí, ¿no? Y por eso tenemos tantos espacios terrestres protegidos, porque hay muchas cosas especiales en nuestro territorio volcánico. Pero es que a nivel marino también somos muy especiales. Y solo un 7% del territorio está protegido. Ahora queremos protegerlo al 100%. Y este es nuestro objetivo, ¿no? So we really have a very important, a very good protected terrestrial habitat, although we need more real protection, but we also need more protection in the marine territory. Entonces, tenemos zonas, lugares de importancia comunitaria, estos que se ven aquí en el mapa. Tenemos zonas especiales de conservación, que ven aquí también en el mapa, protegidas a nivel europeo. Y tenemos zonas de especial conservación para las aves, que están también aquí. Todo ello hace... Ah, y tenemos también zonas... la Organización Marítima Internacional declaró a Canarias como una de las pocas zonas especialmente vulnerables al tráfico marítimo. Y este es el mapa de esa zona. Voy a also a special protected area under the International Maritime Organization due to the dependence of the Canary Islands population of the sea for cultural reasons, for reasons as important as water. We desalinate water for drinking. We cannot afford a deep pollution event in the Canary Islands because not only our ecosystems, our people will suffer a lot. So that's where we come here. This is the heart shape. This heart shape that you see here is the protected is the territory of the Canary Islands. Esta línea que marca un corazón, ¿no? Nuestro corazón de aguas canarias es lo que queremos proteger. Y ahí en rosita está lo que ya está protegido de una u otra manera. Y lo que queremos es alcanzar unos objetivos de conservación que nos permitan de verdad proteger a las especies cuando se acercan a costa y cuando salen a pasear en nuestras zonas oceánicas. Gracias a todos por ayudarnos a conseguir.
Muchas gracias, Natacha. Y, es maravilloso ver toda la información en la cual has venido trabajando también por muchísimo tiempo. No sabes las ganas que tenemos de ir para allá también con Sylvia y todo el equipo que teníamos planeado, ¿cierto? En mayo probablemente estar allá, pero bueno, esto va a pasar y seguramente vamos a poder estar allá contigo y lograr también bucear y meternos debajo del agua, tal vez no 2 horas como esos increíbles animales que llegan a esos abismos, ¿cierto? Quizás qué habrá, qué verán, ¿no? Siempre me pregunto, me imagino qué es lo que habrá allá abajo que nosotros ni siquiera aún nos imaginamos. So thank you so much, Natacha, for all of your presentation. It's such a beautiful, you know, like it's seeing what you have done, what you're bringing to us and to the world, to actually showing what is under the water there. I think it is great. We just want to go so badly there. We were planning to go now in May, but it's like, you know, Sylvia, we will be going there, and I'm sure we're going to enjoy. We might going to go diving, not as long as those incredible cetaceans that you mentioned, that they go for more than 2 hours sometimes down deep into the unknown. It is the unknown. We still don't know much of what's going on there, but we sometimes take decisions over, you know, those things that we don't even know. And one of these things was having met my now good friend Francis too on this. This is the other champion. He and his beautiful pictures and striking pictures been bringing a lot of attention around the world. Beautiful coincidence too, and I'm gonna show you that too. It's one of the books, and I'm gonna bring it in 1 second, but one of the books, the book of actually Blue Hope of Sylvia Earle, the picture in front of that book, it is a Francis picture. So we were connected all over, always. Entonces quería decir, bueno, quiero presentarle ahora también, hablando del buceo, hablando debajo del agua, ¿qué es lo que habrá? Hay alguien que nos ha traído todas esas imágenes maravillosas para poder también en el fondo ver qué es lo que hay abajo, la maravilla de lo que hay abajo. Y una persona que ahora puedo llamar con mucha alegría, felicidad, mi amigo Francis. Francis, antes de presentarte, quiero presentarte con tu arte, con lo que te mueve, con lo que tú haces. Brett, if you want to show beautiful pictures of Francis, thanks.
Bueno, si no siguen a Francis ya, tienen que seguirlo en Instagram porque es increíble, sus fotos son maravillosas, ponen los pelos de punta. La verdad es que es una persona que he logrado conocer algo más a través de mi querida también amiga Susie Bacham, que están juntos. Me alegra mucho la unión de esos dos mentes y corazones. Y entonces quiero dejar a Francis, que ya habló con sus imágenes, pero quiero preguntarte, Francis, ¿qué? Y espero sentirlo yo también, pero ¿qué se siente sacar esa foto? Hay tanto amor, hay tanta belleza en esa foto, ¿no? Bueno, sí, antes que nada, amigo Max, agradecerte un poco que hayas hecho esto posible. Y me gustaría también to say hello, Sylvia, and to say thanks, many thanks, because you are always here and you are all the time in over my sofa. And it's for me a pleasure to get your support, and it's very important for us, for the island, for Canary Island. This is great, really, really great, and many thanks. Max, llevo 30 años aquí. Llevo buceando toda la vida en esta franja marina, en las Islas Canarias, y para mí esto es mi vida. Y lo que siento es que cada día que voy es un día diferente y cada día es como un reto volver a tirarte al agua, ver a las ballenas y a saber cuáles son y ver la cantidad de vida que hay. Yo me acuerdo cuando postulamos al Mission Blue, le mandé 70 fotos y fotos de toda una vida. Y era la biodiversidad que hay aquí, pues solo la puedo escribir con fotos. A veces lo intento con el corazón y con las palabras, pero es muy difícil. Y ahora es la primera vez que estoy hablando sin mis fotos detrás para demostrarlo, ¿no? Como te decía, llevo toda la vida aquí sacando fotos, pero he viajado también mucho por el mundo y he visto en otros sitios, en otros lugares, que por menos que lo que tenemos aquí hay un parque nacional, un área marina protegida, una reserva marina, por mucho menos lo que tenemos aquí. Entonces la gente siempre me pregunta, oye, ¿pero dónde vive Canary Island? ¿Y qué es lo que tienes ahí? Le enseño el cetáceo, la geología submarina, y se quieren venir. Entonces yo siempre pues con orgullo hablo de Canarias, pero también con un poco de miedo, que era lo que quería resaltar aquí, por las amenazas en las que estamos, y porque a veces siento envidia de esa gente que me pregunta, cuando están en Galápagos, en un montón de sitios, por ejemplo, en Micronesia, que tienen unas áreas protegidas, y digo, oye, pues, ¿qué tienen ustedes ahí? Luego, tenemos unas pequeñas reservas marinas, pero siempre siento con celos la protección que tiene con reservas, ¿no? Que tiene Galápagos, que tiene Hawái, que tiene Bahamas, que tiene Micronesia, y que podríamos tener aquí, ¿no? Y un poco con miedo, con incertidumbre a lo que va a pasar. Antes que nada, también agradecer a Jorge, a Miguel Ángel por estar aquí y a mi compañera Natacha. También trasladarle que desde no solo desde mi persona, sino de mucha gente, están siempre preguntando y siempre con la incertidumbre de cuándo vamos a tener áreas marinas protegidas mayores, para cuándo hay reservas marinas, cuándo hay parques nacionales. Y un poco eso. Yo no le voy a hablar un poco de la biodiversidad, y habló Natacha antes de lo que hay, pero sí de los miedos que tenemos yo, por ejemplo, yo como fotógrafo y mis compañeros que hacen de mi fotografía, de las amenazas que hay, ¿no? En torno a la pesca, que creo que espero que salga un poco más adelante, en torno a uno de los que nombré Natacha, uno de las grandes amenazas, que las colisiones con cetáceos, que nos tiene la Organización Marítima Internacional como uno de los puntos de mayor sensibilidad del planeta. Y bueno, tengo aquí al final una wish list, una lista de deseos que espero poder decir, no sé si la digo al final ahora de mi intervención o después más tarde, pero sí he oído hablar, llevo 30 años, he oído hablar de una reserva marina en Tenerife, una de las mayores islas, junto con Gran Canaria. No hay reservas marinas. Ahora se oye el Parque Nacional del Hierro y ya creo que estamos en el momento. Ya estaba diciendo Jorge antes que tenemos el 12%, que pronto vamos a llegar al 30 by 30, en el 2030. Entonces,
espero poder verlo. Espero poder verlo, pero ya llevo 30 años y ya un poco es ahora o nunca. Digamos un punto, y esa es mi idea. Y quiero seguir sacando fotos, como decía. Quiero seguir yendo al mar, quiero seguir viendo el azul que tenemos aquí, los cetáceos que tenemos, no quiero ver más cemento y todas estas cosas. Y si quiere al final, si me dejan 2 minutos, digo la wish list que tengo de áreas marinas protegidas, de mayores reservas marinas, y espero que en los 15 minutos que quedan, pues... Dale, cuéntanos ya tu wish list, yo quiero escucharlo. Vale, pues para mí la principal es crear un gran área marina protegida que abarque todo el archipiélago. Siempre estamos hablando de la pequeña reserva marina del Hierro, la reserva de La Palma, y hablando con Susi también estamos, me hizo llegar la idea de que somos un archipiélago y oceanográficamente, desde el punto de vista oceanográfico, funcionamos como un sistema, que no tiene mucho sentido hacer una pequeña reserva marina en un sitio si no protegemos un área superior, mayor. O sea, tiene más sentido hacer un área marina protegida gigante y dentro que albergue un parque nacional del Hierro, la reserva marina de Anaga, un santuario de tiburones, prohibir definitivamente la pesca de tiburón, permitir la pesca, o sea, potenciar la pesca artesanal, no industrial, de los pescadores canarios. Mayor colaboración con Portugal y Marruecos para establecer ese área marina protegida, más reservas marinas, que se proteja por como mínimo un 20% de la plataforma insular, me refiero al perímetro insular de cada isla, y sobre todo el final de esto, unos planes de gestión eficientes. Planes de gestión eficientes, que haya mayor vigilancia, que se tramiten las sanciones y escuchar más a los científicos que llevan de los años 70 diciéndonos que hay que reservar, hay que proteger esto, y un poco eso, demandar más protección para que las amenazas que hemos tenido en el pasado, que hemos superado, como los sonares militares a Repsol, los puertos fantasma, pues toda esta historia pues la superemos con un área marina protegida y que tengamos algo sobre la mesa para poder luchar. Un poco eso. Me parece maravilloso, Francis. Yo creo que no son tan locos el wishlist. Yo incluso vamos por más. Y vamos por más. Nos perdimos de estar allá en el norte de Chile, incluso también. Tus fotos están además teniendo un impacto también más global de lo que tú ves, y más porque, como dice bien Silvia, es un océano. O sea, lo que pasa en el norte de Chile, como lo que pasa en Galápagos, como lo que pasa en Canarias, también está conectado, y yo creo que también nosotros tenemos que estar conectados. La gente le gustó mucho también lo que decía, ¿cierto? María Selma dice, no queremos cemento, queremos más vida, más naturaleza. Sí, eso exactamente es, tenemos que recobrar esas cosas, ¿cierto? Yo creo que ahí es importante seguir avanzando, y insisto, yo creo que hoy día hay una apertura impresionante de las autoridades locales particularmente, y también del gobierno central. Hay una unión de situaciones, ¿cierto? Como uno dice que hay, hoy día las estrellas se están un poco alineando, y yo creo que hay que seguir empujando. Mucha gente ha preguntado cómo ayudo. Bueno, sigan a Francis, sigan a Mission Blue, apoyen lo que está sucediendo ahí, lleven la voz también más alto. Si cantan bonito, canten por el mar; si cantan por Canarias también, hagan lo que saben hacer y háganlo por el mar. Y yo creo que eso es importante, y tú has hecho una labor increíble con tu arte, así como también Natacha con su ciencia, y yo creo que hay que seguir haciendo todo eso, ¿no? Entonces, yo quería llevarlos ahora, tenemos un par de preguntas en las preguntas que están aquí, en nuestro Q&A. Entonces, bueno, hay preguntas que dicen, Silvia, I'm going to ask you, where should I start? Said Amberlyn. She wants your work. She wants to do what you do. She wants to do what I do. I think you're better off for answering maybe that. The microphone.
She should not want to be you or me. She should be the best she can be as herself. And to be, find that something that she really loves, and then be the best at that that anybody can be, that she can be. And, you know, everybody starts somewhere. I say the best place to start is in the ocean. Go get wet. Go experience for yourself things that others do not. Make that your own. You can become really good at something that is special to you. The world will come to you because you have done something that really is meaningful. You know, books are a great place to learn about the ocean. And this time, we have so many other sources through the internet, images that can take you into the ocean. But the best way, if you want to become an ocean person, is to go into the ocean, experience for yourself what is there. I think Francis will tell you, Maximiliano will tell you, Natacha will tell you, I will tell you, take a camera. You may not be able to get images like Francis, but a camera can be like a notebook to help you remember, to document what you see. And making a record of where you go, that becomes you, a part of you, that no one else can do what you have seen or what you have done. That's all about you. I would get as much education as you can if you really seriously want to be a marine person, whether it's in science or in photography or whatever. No one can take away what you put in your mind. That becomes you. So good luck. I hope that we'll see you underwater. Great. Thank you, Sylvia. And someone else is asking, what happened, for example, with this COVID? Is there like less people fishing outside there? Well, I'm just going to tell you, yesterday there were 260 vessels, industrial vessels fishing outside of the EEZ of Ecuador, right outside of Galapagos. Fishing, sadly, and that kind of fishing is not stopping, is not resting. Be aware of that. So, estoy diciendo que también en una de las preguntas que preguntaban si es que había detenido algo la actividad industrial o pesquera, le digo, habían 200, más de 260 barcos industriales, solamente ayer, chinos, pescando fuera de la zona económica exclusiva, muy cerca de la Reserva de Galápagos. Volunteering opportunities or working somewhere, where do we work? Go find your own organization right there. The other day, my son, Benji, 4 years old, we were coming back by walking and say like, why you are not picking up this trash that is on the street? So I had to start picking up the trash with him now when we go outside. And it is true, why we are just like blind sometimes to these things. Entonces le decía, si quieres hacer voluntariado, hacer algún trabajo, oye, busca, hay organizaciones afuera. O sencillamente, como me dijo mi hijo el otro día de 4 años, me dice, oye, ¿por qué no estamos tomando la basura que está botada ahí en la vereda? Así que empecé a tomar toda la basura que había con él y lo pasamos además muy bien. Hay cantidad de cosas que podemos hacer. Dicen aquí, justamente los plásticos es un tema tremendo. Cuando uno termina de usar ese plástico, no es que se desaparezca, eso se va a algún lugar, se va o al aposentadero donde se pone la basura, pero es muy probable que incluso de ahí salga y vaya a algún lugar. Los plásticos duran 100 años, rechacen, no solamente reutilicen y todo eso,
rechacen usar plástico. Mientras menos plástico usamos, mejor. Y hay cosas que España está trayendo que va a hacer también respecto de esos temas. Mar, de 6 años, qué maravilloso nombre además. ¿Qué hacer? Hay muchísimo para hacer. El mar está más cerca de tú de lo que crees. Cada vez que respiras, respiras también del mar, del oxígeno que está produciendo ese océano. Así que hay que salir a protegerlo. So Mar was saying, my beautiful name, the ocean. She or he is saying that, what do we need to protect? Do we need to do whatever is possible from your computer, whatever, do it. There are so many possibilities. Después Anupan pregunta, is there any plan in government using marine coastal resource conservation economic growth in Canary Islands of Spain? Y esta pregunta va para Jorge, creo. Jorge, ¿tú quieres a lo mejor responder ahí? ¿Me puedes repetir, por favor, si hay algún plan de usar los recursos o de conservación? Is there any planning of the government using marine and coastal resources conservation for economic growth in Canary Islands? Bueno, vamos a ver, de hecho los planes la gestión de las propias áreas protegidas existentes en España, en Canarias en este caso, que no comentaba antes, pero bueno, tenemos las figuras que ponía Natacha en la pantalla, suman un número de 37 espacios protegidos. En esos espacios protegidos, todos ellos tienen una figura de protección concreta, que es la Red Natura 2000, que es una figura, digamos, tutelada, amparada por la legislación europea. Estas figuras, digamos, el objetivo de estas figuras de protección no es, digamos, mantener los océanos y los mares en un estado prístino, sino define unos objetivos concretos de conservación. Y para lograr esos objetivos, pues plantea unas medidas de regulación, de gestión de los usos y de las actividades. Por lo tanto, en estos espacios protegidos, la vocación de estos espacios protegidos no es, digamos, prohibir todas las actividades que se suceden en el mar, sino buscar el juego, buscar la compatibilización de esos usos y actividades con el logro de los objetivos, digamos, de conservación de los espacios protegidos. Por lo tanto, es vocación de estos espacios lograr un desarrollo sostenible, digamos, en estos espacios protegidos para de alguna manera, pues, utilizar todos esos maravillosos recursos ambientales que ha mencionado Natacha y Francis, todos esos, digamos, bienes ambientales, todos esos valores ambientales que tenemos en las aguas de Canarias, pues utilizarlas de una manera, digamos, sostenible, ¿no? Siempre velando porque no agotarlos y permitir, digamos, mediante estos elementos, estos planes de gestión, que sigan estando allí de manera, permanente, ¿no? Sí. No, muy buen punto, porque mucha gente a veces malentiende también que cerrar todo. Al contrario, yo he visto, trabajé, por ejemplo, en la Isla de Pascua, ¿cierto? Allá en Chile, donde la pesca tradicional todavía es posible, y justamente ellos fueron los principales empujadores de eso. Por lo tanto, es un beneficio particularmente para las comunidades locales, y Canarias tiene una oportunidad, yo creo, aquí. Añadir a esto. Y es que precisamente en Canarias ahora se está reuniendo el gobierno para hablar de crecimiento azul, del crecimiento económico relacionado con los océanos y las costas. Y hay muchas maneras de desarrollarse económicamente. Por ejemplo, Canarias, al ser una zona volcánica, tiene muchos minerales. Una de las posibilidades de desarrollo económico es la minería profunda. La minería profunda ha sido estudiada ya por un proyecto que se llamaba Midas, precisamente un nombre muy, muy bien elegido, porque se acuerdan que Midas era aquel rey que todo lo que tocaba lo convertía en oro y así perdió lo que más amaba, hasta su hija la tocó y la convirtió en oro. La minería profunda, estos estudios iniciales demostraron que realmente es muy difícil, casi imposible, realizarla de forma sostenible. Entonces, por eso queremos un área marina protegida en Canarias, porque Canarias tiene ahora mismo, es sobre la mesa, unas oportunidades de desarrollo económico muy distintas. Una es tender a las minerías profundas, a actividades que atraen especies invasoras, y es por el camino por el que la inercia nos va a llevar, la inercia económica, a no ser que hagamos algo muy radical,
muy bien hecho para reorientar el desarrollo económico de Canarias de modo que se revaloricen sus valores naturales y lo que tengamos es la riqueza que nos da la biodiversidad, una riqueza de turismo sostenible, de atraer un montón de actividades, de recursos medicinales que puedan salir de las aguas profundas que nos rodean, de muchísimos recursos que realmente están basados en conservar nuestra diversidad. Tenemos dos caminos delante, se puede decir que son poco compatibles y tenemos que elegir cómo nos queremos desarrollar. Si no hacemos nada, nos vamos a desarrollar por la parte de la economía dura. Por eso queremos hacer algo. Sí, exactamente. Buenísimo. Muchas gracias, Natacha. Claramente hay que cambiar la forma en que hemos venido usando el planeta, ¿no? Y yo creo que ahora aplicar la minería, que ya sabemos cuál ha sido el efecto en tierra, y ahora querer aplicarla en el mar, es una locura, ¿no? Estar pensando en esas cosas. Y Canarias, como otros lugares, tienen además una vocación mucho más clara que además va a beneficiar a mucha más gente si es que efectivamente cuidan sus recursos en el largo plazo. I just want to thank Natacha, great kind of putting together, you know, like how we need to change our view, how we use the planet. I think that is the key element. And I'm going to start closing. I want to thank everyone who's been part of it. We're not going to be able to answer all of the questions. For those people who are saying, many people saying, what do I do? What we do? Look on your on your place right outside your house, in your community, in your region, whatever it is. Francis has now been involved in an area, Humboldt Archipelago, also trying to save in Chile. People were asking for Colombia, Colombia Tribugá. There's a hope spot that also is under threat because of a huge harbor facility that's gonna destroy a huge mangrove ecosystem. You want to get connected in other places, Ecuador, many in Ecuador, we're trying to expand the reserve of Galapagos. There's so much to do. Find it, you're going to find that there's so many things, get involved. Entonces, pónganse a trabajar en lo que está ahí afuera de la casa, cerca de ustedes, lo que sea. Hay montones de lugares, en el archipiélago Humboldt, el norte de Chile, Tribugá, en Colombia, Galápagos, en Ecuador, hay montones de lugares en los cuales se necesita el apoyo de todos. Quiero dejar con unas ideas bien concisas, cortas, que les quiero preguntar. Primero a los dos champions y también luego a Miguel Ángel. No sé si Miguel Ángel, a lo mejor quieres tú partir. Una idea concisa que nos quieres dejar, tu última reflexión. Bueno, después del oído por Natacha, principalmente por Natacha, es un referente mundial en la protección de cetáceos y es un lujo tenerla en Canarias trabajando, pues desde luego el firme compromiso de este gobierno, del consejero Balbuena, en la protección de los océanos y la colaboración estrecha con el gobierno de España en que esas zonas de protección sean una realidad lo más pronto posible, ¿no? Ya no solo los órganos de gestión de las zonas especiales de conservación que ya existen, sino esas ampliaciones que ya el secretario de Estado puso sobre la mesa en un último encuentro de la Unión Europea del oeste de Fuerteventura y Lanzarote, que es todo el mar que circunda el archipiélago Chinijo y toda la costa oeste de esas dos islas, sino también ese futuro, y esperemos que pronto Parque Nacional Marino de la zona de la isla del Hierro, donde se encuentra ya una reserva marina. Por lo tanto, queda muchísimo trabajo por hacer, quedan muchos retos pendientes, lo decía la poca compatibilidad a veces de cierta parte de la economía azul con la protección de la biodiversidad marina, pero tenemos que lograr que por lo menos esos santuarios, esas zonas especiales de conservación salgan adelante y se puedan gestionar de mejor manera posible, ¿no? Ese es el deseo del gobierno de Canarias y creo que el de toda la gente que se encuentra hoy en estos paneles, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Francis, quiero pasarte a ti ahora que nos dejes con una última idea. El micrófono. Perdón. Ahora, un poco la idea, reflejar lo que dije antes, de mandar más un área protegida mayor, o sea, con áreas protegidas dentro, como parques nacionales, reservas marinas, pero de mandar más protección porque estamos expuestos a amenazas todos los días y con los tiempos que corren, pues cada vez más, cuando no son los sonares militares, cuando no es Repsol, cuando no son los muelles fantasmas,
y un poco eso. Pero verlas no plasmadas en papel, sino con materializadas con unos planes de gestión eficientes y que sean efectivos, o sea, eficientes y que tengan más vigilancia y con tramitación de sanciones más duras, porque si no, no tiene sentido proteger nada. O sea, planes de gestión, mayor protección y planes de gestión eficientes. Ese es mi mensaje. Jorge, ¿quieres dejarnos alguna idea final? Bueno, Max, pues nada, muchas gracias a todos. Como ya he comentado antes, sí es compromiso de este gobierno avanzar en la declaración de espacios con el objetivo del 30%, pero por supuesto tenemos que ir más allá de esos espacios de protegidos de papel, tenemos que avanzar hacia aprobar unos planes de gestión para todos esos espacios y luego velar por su cumplimiento, ¿no? Y en todas estas cuestiones, pues tenemos que estar todos a bordo, ¿no? No, nosotros desde la administración evidentemente tenemos que tomar la iniciativa, somos quienes tenemos que hacer esas declaraciones de espacios protegidos, aprobar esos planes de gestión, pero luego en su cumplimiento y en el objetivo común de proteger la biodiversidad marina tenemos que estar todos dando la batalla, ¿no? Desde la comunidad científica, que nos apoye, que nos aporte información, que nos permita tomar decisiones que sean informadas desde el punto de vista científico. Necesitamos a todas las partes interesadas, es decir, a todos los sectores económicos también que entiendan y que asuman que la protección va a redundar en su propio beneficio. En este caso, por ejemplo, en Canarias, en donde el sector turístico es clave, es estratégico, no entiende, digamos, de estacionalidad, pues es un sector clave que tiene que entender que solo un modelo de desarrollo económico sostenible es la única vía, digamos, para asegurar el mantenimiento de su propia actividad. Y, bueno, vamos, el mensaje que quería lanzar es que, bueno, por nuestra parte estamos comprometidos con la causa y que os invitamos a todos a uniros, ¿no? en esa batalla porque os necesitamos, digamos, a todos los que estamos aquí presentes hoy y demás. Gracias Jorge, como decía, muy inspiradora y también a través tuyo agradecerle, ¿cierto?, el interés a la vicepresidenta también, Rivera, que nos ha ayudado a llevar a cabo este encuentro. Quiero también agradecer a otros, a Bioterm, como dijo también Silvia. Natacha, ¿qué tienes para decirnos cuando vamos terminando? Ya estamos pasado del tiempo. Bueno, realmente decir que lo de salvar la naturaleza, salvar los océanos, no es un lujo, no es un idealismo, es una necesidad. Es una necesidad para nuestra propia seguridad, tanto sanitaria, porque cuanto más protegemos la biodiversidad, más protegidos estamos de pandemias, como alimentaria, como cultural y vital, ¿no? So, saving our oceans and our planet, because every second breath of oxygen is produced by the oceans. So it's not a luxury, it's not an idealism, it is a need. It's a need for our security, for health security, because protecting biodiversity means protecting ourselves against pandemias. There is scientific knowledge about this. It's protecting our food, it's protecting our future. Entonces, realmente espero que con el apoyo de todos, esto no sea, vamos a no perder esta ola. Estamos subidos a la ola de la conservación marina en Canarias. Creo que esto no debe ser algo que se diluya en la necesidad de conservar un 30% de las aguas españolas, sino que si conseguimos más de un 30%, mejor. Pero realmente con Canarias, protegiendo Canarias, tenemos la oportunidad de hacer una protección tan integral y poner a España de verdad en el mapa de las grandes marinas áreas protegidas del mundo, que merece la pena. Y además protejamos todas otras cosas que merece la pena proteger en España. Pero no hay que elegir, no es un esto o lo otro. Es un vamos a proteger Canarias, que tenemos todas las estrellas, todos los políticos alineados, por una vez en la vida, vamos a conseguirlo, a sentirnos orgullosísimos de ello y además a proteger todo lo demás que necesita ser protegido en España y, por supuesto, en el mundo, ¿no? Pero vamos a conseguirlo, de verdad, porque no vamos a tener otra oportunidad como esta en mucho tiempo. A por ello. Muchas gracias, Natacha. Y tú,
Eres la caracterización del champion, ¿eh? Sí. Toda tu esperanza y toda la belleza con la que hablas y la energía. Así que muchísimas gracias. Nosotros somos invitados, pero invitados también para poder ayudarte en lo que podamos. Y quiero dejar las últimas palabras a Her Deepness. Sylvia, maybe you want to say the last few words. I'm sure people will always enjoy it. And thank you, everyone, for joining us. Thank you to, as I said, to all the organizations, to the government of Spain, to the local government of Canarias, and everyone there, the university as well, who's been very nice to host and to help us with Natacha too, and everyone who's been part of this. So Sylvia. So here we are, 2020. We can look back on a time when we have learned more about who we are, where we have come from, and where we might be going in the future. We've learned more in my lifetime than all preceding history. And the same is true about what we've learned about the ocean. We used to think the ocean was so big, so vast, we could not harm the ocean. And even if we did, what difference would it make? But now we know. Now you know, all of you, you champions in the Canary Islands, you understand. Not everybody understands or sees what you see. This is a time when climate scientists are telling us we have maybe 10 years to go from this to this. Because of what you see that others do not, because of your sense of caring, the sense of urgency about embracing the ocean as if our lives depend on it, not just the whales, not just the sharks, not just those beautiful reefs, all of us need the ocean. And I want to add my voice to yours and to others to say thank you for doing what you're doing. At Mission Blue, we'll do everything we can to support your initiative and to help bring others behind what you're doing as well. You are already setting an example. If we can grow this, show protection of the ocean, care for the ocean comes right back to support and help every person everywhere. So, thank you. Thank you. I cannot wait to see all of you submerged. And those tuna that you have behind there too. Thank you, everyone. And follow Mission Blue, follow Hope Spot. There might be a Hope Spot nearby you, or there might be that you want to actually say, you know, that your place should be a hope spot. The world might be a hope spot. I think that's the way to see it. So follow us and please join us to do more for like this. And thank you so much for all of you guys, particularly to Natacha and Francis. Gracias a ustedes. Gracias, Max. Gracias, Silvia. Gracias a todos. Chao, muchas gracias a todos. Gracias. Síganos en Mission Blue. Gracias. Gracias.